Algo espectacular, la formación de un arco iris en pleno sol, en pleno mar, en plena naturaleza. Qué hermosura de paisaje. Este cielo azul cubierto de nubes blancas. Y ese arco iris entre las nubes. Como si las nubes expulsaran ese arco iris y se adentrara al mar. Y poco a poco empieza a desaparecer el arco iris. Aquí estamos en otro ángulo de lo que viene siendo Lobo Point, el punto de Lobo aquí en Seaside, California. Un lugar muy muy bonito, con árboles ocotales como este que estamos mirando acá, y donde el aire que se respira es un aire muy muy fresco, muy puro. Este es el camino que nos lleva de regreso a la carretera. Un monte muy verde, muy bonito. Unas reservas naturales muy hermosas. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Lobo Point, un lugar muy bonito. Desde aquí se puede ver un panorama del mar muy bonito. Esto es a un lado de Seaside, California, un poco al lado de Monterrey. Estamos en otro punto de este lugar maravilloso, un lugar muy bonito. Lobo Point se llama, Lobo Point, el punto de Lobo. En California, a un lado de Seaside, California. Este lugar, una reserva natural, pues yo diría reserva virgen, donde pues el hombre todavía no ha traído la tecnología. Esperemos que no la traiga. Este lugar muy bonito. Este es el otro ángulo
donde estamos. Allá de qué lado se ve la civilización. Se ven los hoteles. Y de este lado están las reservas naturales. Por ahí. Miren las espectaculares olas que chocan con las rocas. Y se arman toda esa espuma que hace ese espectáculo bonito. A lo lejos. Ahí miramos. Esta playa de Lobo Point, California. Estamos en otro punto donde también se notan las olas muy bonitas que chocan con las piedras, con las rocas. Un paisaje espectacular de grandes olas. Aquí en California. Solo el murmullo del viento sobre las olas, como el vals de Juventino Rosas sobre las olas.